Hola parcerito bienvenido a un nuevo video este videito es esencial para personas que están iniciándose en el mundo de Diablo 4 y lo estoy grabando precisamente porque he recibido miles de comentarios acerca de estos temas que son los que vamos a tratar el día de hoy y es cómo empezar en Diablo 4 cuando ya lleva muchos meses lleva poco más de un año de su salida, y hay personas que se quieren empezar a sumar al juego, ya sea porque entran por Game Pass o, bueno, simplemente porque compraste el juego y obviamente estás un poco perdido. Así que tal vez sea de mucha utilidad para ti, nuevo jugador o persona que lleva solo un par de meses jugando el juego y todavía está un poco perdido con conceptos que yo diría son básicos. Así que para los veteranos, si te quieres quedar y apoyar el videito, enhorabuena, parcero. Ya sabes que toda la. Uh, Toda la ayuda es bienvenida para generar por ahí el engagement o justamente la retención en los videos y por qué no aprender uno que otro consejito. Pero repito, este video es para nuevos jugadores, ¿vale? Personas que hasta ahorita se están iniciando en el juego. Así que bueno, importante un disclaimer rápido porque el video va a ser un poco largo porque me voy a detener hablando de cada uno de estos puntos que creo que son los más importantes, ¿vale? La introducción un poco general al juego, de qué va. El contexto histórico como un recuento rápido de qué ha pasado en el juego, la situación actual la, en que tenemos en el juego. Después pasamos a cuál es el objetivo y etapas de progresión del juego. ¿Qué es lo que tienes que lograr? ¿Qué es lo que tienes que entrar a hacer en el día a día para lograr qué? Obviamente hablando de una manera macro o general de cuál es el objetivo general del juego. ¿Para qué carajos vas a dedicarle todo un montón de horas? Y obviamente, pues, cómo puedes también optimizar un poco ese camino. Por otro lado, vamos a hablar de una cosa súper fundamental que hace parte del juego, que son los jefes o voces, eh, cómo se farmean los materiales. Bueno, no te empiezo a hablar de cosas técnicas, pero vamos a tener que matar muchos jefes en el juego, ¿vale? Porque es un juego de farmeo. ¿Qué son las builds? Porque son importantes. ¿Cómo armarse una buena build? ¿Cómo seguir una build, por ejemplo, de las que has visto en mi canal? Si eres nuevo, obviamente. Cómo te armas una build que encuentras en una página de internet, etcétera, porque son importantes. También te voy a dar tips, consejos para todos los jugadores, en general si son veteranos o novatos, aclaración sobre las temporadas y también darle una crítica constructiva. Eh, a veces puede que parezca destructiva, pero no. Yo soy un apasionado y amante de Diablo 4 y por eso me gusta criticarlo para que mejore. Tal vez mis videos lleguen en algún momento a alguien importante de Blizzard. ¿Por qué no? Así que por eso hago este tipo de videos, ¿vale? Para tratar de dar una voz de aliento y ser un medium entre la comunidad y los desarrolladores. Así que bueno, parceros, el disclaimer no lo dije al inicio y es que el video va a ser largo de una vez, les digo. Y no lo voy a editar, voy a tratar de que salga muy natural, así que si me ven por ahí equivocándome en alguna que otra cosita, palabrita, estaré diciendo, no, disculpa, esto o aquello, o si se me escapa, simplemente póndelo en los comentarios y haré la aclaración de que mm, sí fue un errorcillo. Sí, ¿Vale? Pero a veces no me queda tiempo de editar, por eso quiero que salga así súper natural y súper fluido. Así que bueno, parcero, sorry por la introducción tan larga, ahora sí empezamos. Introducción general al juego, si está ahorita, lo compraste, si llevas poco jugándolo, no entiendes un poco de qué va, estás perdido por las misiones, etc. Entiende primero de que Diablo 4, es una, Diablo es una franquicia que lleva, lleva muchísimos años, creadora prácticamente de un género que se llama ARPG, ¿sí? Que quiere decir que es un juego RPG de acción, Action RPG, ¿vale? Como sabes, los juegos RPG tienen la particularidad en donde puedes dar una personalización o customización a tu personaje, ya sea desde las cualidades, por ejemplo, en las que es fuerte tu personaje, puedes orientarlo hacia ser, por ejemplo, un hechicero o después un guerrero, etcétera, ¿vale? Dependiendo de las mmm, opciones que tú vayas eligiendo en el transcurso del juego. En Diablo 4 existen una cosa que se llaman las clases, ¿vale? Las clases hacen parte justamente de tener unas características comunes que hacen que la, la clase en sí misma esté orientada a una o que otras cosas. Por ejemplo, este es un bárbaro. Sí, obviamente puede ser algo muy básico, pero hay personas que se están iniciando y es importante aclararlo. Este barbarito está hecho para matar cuerpo a cuerpo. Lleva armas de dos manos, ¿vale? Y es una maquinita de matar. Si me voy, por ejemplo, a ver un hechicero, pues obviamente tienes cualidades, ¿sí? De hechicera. Donde puedes lanzar orbes de hielo, lanzas de rayos, etc. ¿Y por qué es de acción? ¿Vale? Esto voy a entrar acá rápido para mostrarte. Porque no es por turnos, ¿sí? No es a tiempo... Como pasa, por ejemplo, en Baldur's Gate o en un Final Fantasy de los de antaño que jugábamos en PlayStation, en Super Nintendo. Bueno, yo ya estoy un poquito viejo, tengo 34 años. Ya casi todo voy para los 30, eh, 34, perdón, sí. Y obviamente, pues ya tengo recorrido en los RPGs puramente, ¿vale? Que era el juego por turnos, bueno. El Action RPG, ¿vale? Se caracteriza justamente... Eh, por tener un combate de acción en donde tienes una barra de habilidades ¿Listo? Y puedes ir aquí pues atacando a tiempo real ¿Vale? Es lo que se conoce un poco como el, el RPG ¿Vale? Entonces te salen un montón de monstruos En donde vas a ir pues batándolos poco a poco, etcétera, etcétera, ¿Vale? ¿Listo? ¿Qué pasa? Ya te mostré acá un poquitico Este personaje pues está ahí eh, ya de otras temporadas pasadas que te explicaré después que son esto de las temporadas entonces es un personaje que está bastante bastante débil no está optimizado etc etc bueno es más o menos de lo que va tienes una clase vale eliges la clase si es hechicero pues tiras hechizos si es druida te transformas en animales si eres nigromante levantas a los muertos si eres pícaro pues vas fácilmente a a, a, a utilizar dagas, ballestas Este es un bárbaro, vale, perfecto Tu pelea es contra el demonio, vale Contra el mundo de los demonios Ahora Ya yendo pasado esto y como una introducción General al jueguito, vale, que ya vamos a ver El contexto histórico del juego Que ha pasado dentro del juego Cuando el juego salió, parcerito El juego salió muy crudo Vale, estamos hablando de que el juego salió En junio del 2023 Si no me equivoco eh, yo estoy jugando desde la beta, es decir, desde la beta abierta, cuando por primera vez abrieron el juego a la comunidad. No pude meterme en la beta cerrada, pero créeme que le he echado miles de horas y soy una persona totalmente idónea y adecuada para decirte qué ha pasado a mi modo de ver las cosas para que estés enterado. Entonces, ¿qué pasa? El juego salió en la beta, todo se, se veía súper bien. Vamos a entrar con este barbarito y vamos jugando acá un poquito. Salió súper bien el juego, nos dejaban subir hasta nivel 25, lo probamos, toda la comunidad quedó encantadísima, ¿vale? Salió el juego, después, un mes después, si no me equivoco, y ya pudimos subir al nivel máximo que fue nivel 100, ¿vale? Este videito está grabado antes de la expansión, si estás viendo este video después de la expansión, el principio es básicamente el mismo, ¿vale? La expansión está por salir el 8 de octubre, ¿vale? Así que bueno, seguimos viendo cositas. El juego salió, fue una maravilla. Cuando salió, cuando empezamos a llegar a nivel 100, el juego, vaya sorpresa, que no tenía endgame. ¿Esto de endgame qué es? ¿Vale? El, en los juegos de este estilo, suele dividirse como por etapas. ¿Vale? Una cosa es el early game, en donde estás, el juego temprano, en donde estás leveando o subiendo de nivel. ¿Listo? Y otra cosa como tal, pues es el. Otra cosa como tal. Es el, el mid game, es decir, ya cuando estás en el proceso de subida de nivel, que ya estás aproximadamente en nivel 70, 80, por ahí, yo diría que se puede empezar a llamar como el mid game, ¿vale? Y también está el end game, que es la etapa final del juego, el de nivel 100. Por eso te dije, en la beta todo estaba maravilloso. Cuando salió el juego, un poco pues pasó que no teníamos end game, no había nada que hacer cuando llegabas a nivel 100. Era muy pobre, no tenía contenido. Entonces sí, el mundo se ve súper grande, se ve vasto. Pero cuando eres un jugador un poco tryhard como yo, digamos, en donde le voto hartas horas al día. Eh, no quiero decir que sea un pro player o bueno, no lo que sea, pero sí le voto a mis horitas. Entonces, en, en muy poco tiempo nos quedábamos sin juego. ¿Qué pasa? Esta ha sido la debilidad totalmente de Diablo desde sus inicios. Nunca ha podido incorporar... Un endgame fuerte. El juego es maravilloso, pero estoy diciendo acá que la situación de ese momento aún se mantiene. Todavía es un poco flojo en el endgame, ¿vale? Si tú eres un jugador casual, si tú eres un jugador que le echas 2-3 horitas al día, tranquilo, nunca vas a sentir esa falta de, de necesidad, digamos, de que te falta contenido de juego. No lo vas a sentir. Si tú eres un jugador como yo, que le bota cientos de horas a la semana, pues obviamente vas a notar eso, ¿vale? Solamente quiero aclarar ahora que es un jugador tryhard, una persona que le bota muchas horas al día, que se esmera por ser el mejor de su clase, por aprender etcétera, ¿vale? Yo me caracterizo con obviamente ese tipo de jugador. Ahora, empezaron a salir después las temporadas, ¿vale? Estamos hablando de que eso fue el primer mes y medio del juego. Salió la primera temporada, la primera temporada nos trajo una mecánica que es interesante, en donde nos daban la posibilidad, si no me equivoco, la posibilidad de tener unas gemas especiales. Bueno, es que ahorita no, no recuerdo bien, déjame ver incluso aquí en Diablo, y vamos hablando un poco de las temporadas. Pero cada temporada tiene una temática, que es una temática, es cuando tú... Vamos a meternos acá y nos vamos después al apartado de temporadas. Ah, bueno, está ahorita habilitado únicamente temporada de las Hordas Infernales, pero hay más temporadas, ¿vale? Entonces, las temporadas traen temáticas, en este caso puede ser una nueva línea de misiones, ¿vale? Puede ser un nuevo poder para nuestro personaje, pueden ser diferentes situaciones a las que te enfrentas nuevas. Para darle un aire nuevo al juego, un respiro nuevo, aunque te voy a hablar más tarde de las temporadas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que empezaron a salir las temporadas y el juego empezó a cambiar poco a poco y se empezó a tornar en una cosa que a mí particularmente no me gustó y es que las Builds, que las Builds son como las diferentes maneras en las que puedes construir con diferentes habilidades tu personaje, pues empezaron unas Builds a ser muy fuertes en comparación de otras. Y es el común denominador que se ha visto hoy en día hasta la temporada en la que vamos, en donde hoy unas builds que son muy fuertes y otras que son muy débiles. ¿Cuáles son las builds? Por ejemplo, si hablamos del bárbaro, el bárbaro tiene builds que están basadas en ataques básicos, como esta que estoy llevando yo acá en este momento. ¿Por qué digo ataques básicos? Porque mira, acá esta rama dice las habilidades básicas, ¿vale? Esta es la rama de habilidades básicas. Acá hay otra rama que es de habilidades principales, aunque ya vamos a ver más adelante eso. Cada una de estas habilidades principales tiene una forma de configurarse para que hagan mucho daño. ¿Qué pasa? Cada temporada trajo justamente cambios de balance al daño que hacen todas estas habilidades, hasta el punto de que todas, por ejemplo, estas son casi inviables. Es una crítica que voy haciendo desde ya, que obviamente es bueno que conozcas. Y se va reflejando también en el contenido que tú vayas tratándote de hacer para tu personaje. Si quieres hacer algo fuerte, ten cuidado desde ya de irte referenciando o ir descubriéndolo por tu propia cuenta. De qué es lo que está fuerte y qué es lo que no está fuerte en la temporada. En este momento estamos en la temporada de el, eh, Aquí. Mira, temporada de las sordas infernales. Listo. Nos trae esta temporada una nueva mecánica juego no tanto un algo nuevo para nuestro personaje aunque si bien en cada temporada se introducen nuevos objetos y demás lo que trae es un nuevo tipo de mazmorra que se abre con este objeto la idea no es que aprendas todo sobre la temporada en este momento es, te estoy dando este recuento de lo que tratan las temporadas y demás y hubo temporadas en donde nos incluían como vampiros una temporada en donde nos incluían una mascota que era una especie de cangrejito Vale, que nos ayudaba también a tirar habilidades, etcétera. Nada más allá de lo que ya estés acostumbrado en temporadas con otros juegos. Entonces, se involucran nuevos objetos, tal vez nuevas habilidades para los personajes o nuevas mecánicas de juego, como lo es, por ejemplo, en este caso, el que se incluya una nueva mazmorra, junto también con los cambios de balance. Vale, ya vamos en la temporada número 5. Si no me equivoco, eh, déjame ver. Eh, Temporadas de Diablo 4, es que debería salir aquí en la página. Yo tengo mala memoria, pero vamos a ver. Acá tiene que salir en Diablo Nest. Eh, temporada de los Malignos fue la primera, efectivamente. Temporada de la Sangre, que es la de los Vampiros. Temporada de los Autómatas, y vamos en la temporada 4, disculpa, que es la temporada de las Hordas Infernales, justamente, que es esta que tenemos acá. Listo, vamos cuatro temporadas. ¿Qué pasa? Listo, estamos en la cuarta temporada previa a la salida de la expansión. Listo, lo que yo creo que va a suceder, para que tengas en cuenta este punto del contexto histórico, es que vamos a salir en la expansión ahora y se va a demorar un de pronto mesecito en sacar la nueva temporada o unos cuantos días, no sabemos cuántos días todavía va a salir, capaz que es una semana, no es mucho, eh, no me creas, todavía no ha salido oficial la información. Pero eso es lo que va a pasar, va a salir la expansión y va a salir la temporada número 5. Vale, hasta ahí, eso es un poco lo que ha pasado dentro del juego. Falta un poco de endgame, eh, no han habido nuevas clases, son las mismas clases las que se mantienen. Me refiero a Bárbaro, Pícaro, Druida, Hechicero y Nigromante. Y obviamente se ha mantenido también la misma densidad, digamos, del mapa. Sí se han introducido nuevas cosas, por ejemplo, la Marea Infernal, que es esta parte... De del mapa que ves rojiza, se ha modificado, se han modificado muchas cosas del juego en el transcurso de esas temporadas. Porque cuando el juego salió estaba muy crudo, muy crudo. Lo que tenemos actualmente es una cosa muy, muy, muy superior a lo que recibimos en su momento original de la salida del juego. Ahora, y eh, es un punto tardío o temprano para entrar al juego, estás totalmente en un perfecto momento para entrar al juego. Porque estamos en un momento. En el que, si bien no es un juego totalmente para mí, totalmente terminado, porque todavía le falta un buen sistema de recompensas en Endgame y demás, si eres un jugador que no le vota miles de horas al juego, no lo vas a notar, ¿sí? Vas a ir progresando y demás, ¿listo? Entonces, importante eso. Sabes que esto es sobre las temporadas, vamos a ponerlo de una vez aquí, ¿vale? Como tercer punto porque me parece importante de una vez que lo conozcas. Entonces ya hablamos de esto, el contexto de más o menos lo que ha pasado respecto a las temporadas y ya que estamos acá, terminemos de hablar de las temporadas. Hay algo que a la gente no le gusta mucho del juego, ¿vale? Y es lo siguiente. Cuando tú te armas un personaje en una nueva temporada, vas obviamente reuniendo los objetos para poder armar tu personaje y que esté poderoso, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se acabe la temporada, ese personaje, este que tenemos en el reino de temporada, se va a un reino diferente que se llama el reino eterno. O más conocido también como el basurero de personajes. A mí no me gusta verlo así porque hay muchas personas, incluso en nuestra comunidad, que juegan en el reino eterno, pero común y vulgarmente es conocido de esta manera. ¿Qué es el reino eterno? Fíjate, estos que están acá en reino eterno. Sí, mira. Eterno, 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 eterno. Fueron en su momento personajes de temporada. Sí, en su momento. Ya no lo son. ¿Por qué? Porque se acabaron la temporada y ellos fueron al mundo eterno. Por eso están en un reino especial que se llama el reino eterno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo malo de esto? Que obviamente si sale la nueva temporada, por ejemplo en un mes, mi personaje, este que es el que yo estoy jugando actualmente, se va a ir al reino eterno. Es decir, que ya para jugar en la nueva temporada voy a tener que crear un nuevo personaje. Y ese nuevo personaje va a tener que empezar totalmente desde cero. A excepción, a excepción de que lo único que se guarda prácticamente de progreso en el juego temporada tras temporada es el sistema de renombre de las diferentes regiones. El sistema de renombre es una serie de objetivos que tú vas culminando a medida de que vas jugando. Y lo encuentras acá, mira, progreso de región, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, yo con este personaje no tengo completo el progreso de región en la parte superior, en donde me dan oro, ¿vale? Pero fíjate, fíjate que la parte inferior ya está toda totalmente llena en cada una de las diferentes regiones del mundo. Recuerda, esto entras acá, ATAF y W, ¿vale? O W. Esto es lo importante, esto es lo que se mantiene. Esto porque me aparece ya así si no tengo todos los puntos, las áreas descubiertas, los calabozos secundarios hechos, porque yo ya hice esto en otra ocasión, en otra temporada, ya completé todo esto. Entonces, siempre que yo entre al juego nivel 1 en una nueva temporada, voy a obtener siempre las recompensas de aquí abajo de cada una de las regiones que son las importantes, son las relevantes. También que se mantiene los altares de Lilith. Los altares de Lilith, recuerda que son una serie de altares que hay. Que son como. Te voy a mostrar uno aquí mismo, ¿vale? En donde tú tienes que ir descubriéndolos. Son un montón que hay en el mundo. Para ir descubriéndolos, te recomiendo que vayas acá a un, por ejemplo, a una página como the 4 Builds, ¿vale? Y acá en Map de 4 Builds Map y mira, acá te salen todas las cosas como importantes del juego. ¿Qué pasa? Yo te recomiendo en que selecciones Altars of Lilith y puedes ir incluso si tienes una cuentica acá vinculada, puede ser de Gmail, etcétera, ir poniendo un cliccito en cada vez que vas yendo a un altar, ¿vale? para que puedas fácilmente saber cuáles son los que te faltan. Son un montonazo, son 160 altares de Lilith, ¿vale? Estos que hay rojitos son súper importantes, ¿vale? Porque estos te dan un punto, puntos de paragón, que después te explicaré qué es eso. Pero básicamente los altares de Lilith tienes que ir por todo el mapa con tu caballito. Por eso te recomiendo que ahorita vamos a hablar de la progresión del juego, ¿vale? Que tengas tu montura para empezar esta actividad. Y la montura la desbloqueas terminando el acto 4 o empezando el acto 4, no recuerdo exactamente de la historia, vale. Mira, este es un altar de Lilith. Ahí está Lilith, que recuerda que Lilith es, pues, el villano, abro comillas del juego. Y eh, simplemente le das clic y ya, ahí lo vas a tener eh, ya activo ese altar. Volvamos al punto. El tema de las temporadas, los altares de Lilith, descubrirlos es lo único que se mantiene. Si te das cuenta ya todos los yo los tengo en gris. Mira, si te das cuenta. Y también el progreso de región. Después te vas a dar cuenta por qué es importante. Vamos a seguir avanzando en el juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Objetivo y etapas y progresión del juego. Vamos a empezar a hablar de esto, ¿vale? Cuando tú inicias en el juego, cuando tú inicias, lo primero que debes tratar de hacer es obviamente, primero, hey, esto no es una carrera, trata de disfrutar la historia. Tu primer contacto con Diablo 4 tiene que ser una cosa que de verdad entiendas al mundo que te estás metiendo, entiendas el contexto que hay de Lilith, de Inarius, de por qué tú estás en este mundo. Entonces, haz la cadena de misiones del juego, ¿vale? Cuando crees tu personaje no vas a tener nada de esto descubierto. Obviamente, pues vas haciendo poco a poco la cadena de misiones. ¿Cuáles son las misiones que vas a hacer? Las gestas prioritarias las que te aparezcan aquí en esta pestañita que dice gestas prioritarias. Ahí te van a ir contando con cinemáticas y tal toda la historia del juego. Yo te recomiendo iniciar en la dificultad de mundo 2. Tú de entrada, cuando creas tu personaje, vas a poder iniciar en la dificultad de mundo 1 o en la 2. La 2 es un poco más difícil, pero obviamente te da un poco más de recompensa. ¿Qué recompensas te da? Los monstruos otorgan más experiencia y los monstruos sueltan 20% más de oro, ¿vale? Y además sueltan más objetos, mira, es más desafiante, obviamente es más difícil. Acá en Aventurero no te recomiendo que juegues porque es muy fácil el juego. Entonces, inicia acá. Vas a notar de que tienes bloqueado pesadilla y tormento también, ¿vale? Entonces, es importante también que sepas que a medida de que vas avanzando en el juego, puedes aumentar esa dificultad, ¿vale? ¿Qué pasa? Creas tu personaje y te creas toda la. te haces toda la historia, la campaña del juego. Y si quieres ir alternando con misiones secundarias, es decir, las gestas que te aparecen que no son prioritarias, ¿vale? Como por ejemplo, esta casulita, ¿vale? Que es una gesta secundaria, pues bien, puedes ir a hacerla. También te recomiendo, ¿vale? Que una vez ya sea que termines la historia de las gestas prioritarias, las que te aparecen en amarillo, yo ya no tengo acá porque me las consumí todas, hagas la cadena de emisión verdecita. Las que aparecen con la hojita es de temporada, si sí, esta es una hojita como de, bueno, de algo de season, season, es decir, de temporada, primavera, no sé lo que sea. Pero todo lo que tiene que ver con emisiones que tienen una hojita o símbolos en el mapa que tienen una hojita, es porque es contenido de la temporada. Por ejemplo, eh, bueno, acá hay un contenido que es justamente una, una hojita. Pero no se refiere exactamente a eso. O tal vez sí, déjame ver. No, vale. Eh, algo, bueno, sí, tal vez algo tienes que ir a hacer ahí. Ya no recuerdo exactamente, pero bueno, hojita es temporada, ¿vale? Amarilla es gesta prioritaria, que tienes que hacerla aquí, mira, no sale aquí para yo poder seleccionar. Y las otras son gestas prioritarias que no son amarillas, que no son parte de la campaña, pero igual son importantes. Las que tú necesitas hacer son todas las prioritarias y la amarilla, que es súper importante, que es la de la campaña, ¿vale? Ahora, cuando termines la campaña tú vas a notar de que ya eres nivel 40, por ejemplo ya es momento de que trates de pasar de dificultad de mundo. Hay una cosa en Diablo que se llama las capstone o mazmorras de pase de dificultad. Si yo, por ejemplo, me voy a la estatua de mundo que queda aquí en Kyobachat, mira, aquí, estatua de nivel de mundo, yo puedo venir, darle clic y ver las dificultades. Entonces acá dice, se desbloquea al completar la campaña y el calabozo final Catedral de la Luz en Kyobachat nivel de mundo 2, veterano. Así que para poder yo pasar a la dificultad de mundo 3, que es esta pesadilla, tengo que estar en veterano, ¿vale? Primero que nada. Y después venir a dónde? A esta mazmorra. Mira, Catedral de la Luz. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo la estatua de mundo, ¿vale? Tienes que ir a hacer en Kyobachat la Catedral de la Luz. Y también lo mismo, mira, te dice el nivel recomendado. En nivel de tormento, pues tienes que ir. A hacer el templo caído al noroeste de las estepas áridas, nivel de mundo 3, pesadilla. Entonces, vámonos a pesadilla, el noroeste de las estepas áridas, estepas áridas, recuerda que es esta sección del mapa, y mira, se nos marca aquí templo caído, ¿vale? Una vez tú vas avanzando de nivel en el mundo, haciendo tu sistema de progresión, pues vas a poder llegar a dificultad de mundo 4, ¿vale? Cuando llegas a dificultad de mundo 4, una vez pasas esas mazmorras, te recomiendo un consejo, no le digas a alguien que te carree, no le digas a alguien que te ayude, trata de hacer ese contenido tú solito. Si ves que te está complicando, se te está complicando hacer esas mazmorras, pues ve a la marea infernal que es esta zona roja, sigue matando monstruos, sigue tratando de conseguir objetos, mejorarlos un poco, haciendo uso de encantamientos, ocultista, bueno, lo que sea. Son cosas un poco más avanzadas, pero no te quiero aturdir con eso. Lo único que te digo: si no puedes pasarlas por, so por ti solo, no pidas ayuda fácilmente porque vas a pasar muchos trabajos. Cuando te pasen de dificultad, ni siquiera vas a poder estar en esa dificultad porque va a ser mucho para ti. Listo, entonces, una vez ya estás en mundo 4, ya te estás acercando a lo que es el mid-game o ya estás en el mid-game, a mi punto de vista. El mid game es el juego intermedio, ¿vale? Porque acá ya le has echado unas 20 horas, ponle tú. Cuando llegas a esas 20 horas, ya estás aquí en un nivel 70, 80, intentando llegar a nivel 100. Es en la dificultad de mundo 4. ¿Vale? Cuando llegas a mundo 4, obviamente tú tienes diferentes actividades de mundo. Puedes ir a la marea infernal. Esto no solamente se habilita en mundo 4, esto está habilitado desde dificultad de mundo 1. ¿Y por qué la Marea Infernal es algo tan importante para nosotros? Porque la Marea Infernal te da buenos objetos, te da eh, una dificultad un poco por encima de la dificultad del mundo normal. Los monstruos son un poco más difíciles y por ende te dan más recompensas. Puedes abrir esto que son los cofres, ¿vale? Obsequio torturado de protección. O bueno, tienes otros cofres por ahí en el mapa. No se me muestran en este momento porque no he transicionado. A justamente la otra parte del mapa que es cuando pase acá está, te vas a dar cuenta cuando pase acá está esta parte de aquí. Listo, ahora sí se habilitan. Mira, todos los cofres. Listo, qué pasa. Por ejemplo, acá hay una espadita que quiere decir que si vas a abrir este cofre, te da armas. Si vas a abrir este cofre, te da armadura. Este también te da armadura. Listo, y cómo los puedes abrir con esto que tenemos acá. Listo. ¿Qué es eso? Pues son eh, las cenizas, justamente mira, voy a matar unos monstruitos de por aquí y te vas a dar cuenta que salen cenizas aberrantes. Entonces, si yo ya tengo 93 cenizas, puedo ir a abrir este cofre. De esto puedes encontrar mucho contenido en mi canal. Yo trato de hacer contenido para personas avanzadas ya, pero de vez en cuando hago contenidos también para principiantes. Por ejemplo, mira, este me vale 75 cenizas, así que yo puedo venir a abrir ese cofre. Listo y me da objetos legendarios. ¿Vale? Los objetos legendarios recuerda que traen algo muy importante que es el aspecto. ¿Vale? Además de tener afijos adicionales a los objetos raros. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Mira, se acaba de terminar la Marea Infernal. Abrí el cofre justo antes de que se te acabara. Consejo. Gasta todas tus cenizas que estás en la Marea Infernal haciendo antes de que se acabe la Marea Infernal. Bueno, ¿qué pasa? Cuando ya estás en el mid game tratando de llegar a nivel 100, haciendo la María Infernal, subiendo de nivel, también puedes tener las mazmorras de pesadilla. Que si no sabes nada de esto, por favor, déjame un comentario para que yo sepa si de verdad te es de interés este contenido adicional, de que te explique cada cosita con todo el detalle del mundo, para que no tengas duda de qué tener en cuenta en cada una de estas nuevas mecánicas. Pero las mazmorras de pesadilla, por ejemplo, también puedes hacerlas ya en un mid game, ¿vale? También puedes ir a matar voces, que ahorita vamos a hablar de eso, etcétera, etcétera. Cuando tú llegas a nivel 100, ¿vale? Ya te acercas a lo que es el endgame o juego final del juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí, eh, obviamente, el diablo es un juego de farmeo, ¿vale? Te vas a dar cuenta que tú lo único que haces es matar demonios en todo el pinche juego. No es un juego en donde tú vayas a... Por decirlo de alguna manera, tener una experiencia de MMO como lo tienes con World of Warcraft o con el mismo Tron and Liberty que está próximo por salir y también lo vamos a jugar, ¿vale? Así que si te interesa, suscríbete a la comunidad también de Tronan Liberty. Puedes encontrar también en mi canal videos de ese juego que es un MMO, pero no te vas a encontrar cosas sociales tan importantes en este juego, sino obviamente un poco más de ir, matar demonios, armar tu personaje y hacerte muy fuerte. Si puedes hacer grupo con otros, por supuesto. Si puedes tener un clan. Por supuesto. De hecho, si quieres unirte al clan en el que estoy en este momento. Es ACXXI. Que sería Ángeles Caídos 21 en número romano. ¿Vale? Y todavía quedan cubos, ¿vale? Porque tenemos ya 21 divisiones de clan. Somos el clan más grande que hay en todo diablo hispano. ¿Vale? Así que bueno. ¿Por qué te digo todo esto? Porque... El endgame se basa en que tú obviamente armes tu personaje y lo tengas chetadísimo. Cuando digo chetadísimo es que lo tengas muy fuerte como este personaje que ya es muy, muy fuerte. ¿Vale? Para eso voy a ir al muñeco de entrenamiento y te voy mostrando cositas. Pero obviamente tu objetivo en el juego es ser muy fuerte. ¿Para qué? Para poder hacer el contenido más fuerte del juego. ¿Cuál es el contenido más fuerte del juego actualmente? El foso. ¿Vale? El foso, de hecho, voy a ir acá y te lo muestro de una vez. Se encuentra en Serrigar. El foso es una mazmorra especial que tiene 200 niveles de dificultad. Y obviamente, cuanto más fuerte es tu personaje, más alto el foso que puedes llegar a alcanzar. Lo abres acá, mira, activador de portal. ¿sí? Nivel de artífice de foso. Entonces, yo he abierto solamente hasta el nivel 113. Porque no he nunca jugado con un personaje que sea capaz de llegar a niveles de foso muchísimo más altos vale que es importante que lo sepas dependiendo de la temporada y dependiendo de la will que estés utilizando no es posible subir a más de un cierto nivel de foso es algo de lo que te hablé al inicio de que hay unas wills que son muy fuertes y unos personajes que se hacen muy fuertes alrededor de otros los dejan casi como si fueran inválidos vale todos los personajes son capaces de hacer todo el contenido del juego a obtener las mismas recompensas, pero no todos son igual de fuertes. Eso cambia temporada tras temporada. Por ejemplo, el bárbaro estuvo muy fuerte, muy fuerte en la temporada 2, en la temporada 3 también estuvo fuerte, pero en la temporada 4 está muy débil. La hechicera ha estado fuerte en la temporada 3, en la temporada 4, pero estuvo muy débil en la temporada 1 y 2. El nigromante le ha pasado un poco lo mismo, al pícaro, etcétera, etcétera. Entonces, esto te lo digo para que primero, también que ahorita cuando haga la crítica un poco del juego y sepas el panorama en general de las clases, no te guíes necesariamente por una clase que esté súper rota, es decir, que sea súper fuerte para jugar en la temporada. Lo importante siempre va a ser el hecho de que obviamente disfrutes de jugar. ¿Listo? Y para eso no necesariamente puede que sea la clase más fuerte. En mi caso yo disfruto mucho jugando Bárbaro, aunque también juego todas las clases. Pero en mi caso mi clase preferida es Bárbaro, por eso siempre empiezo jugando con Bárbaro. Pero no me afecta para nada el hecho de que no pueda subir más nivel de foso. ¿Vale? Pero tu objetivo es tratar de llegar al nivel de foso más alto. Ese es el endgame del juego. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la dicotomía existencial que me entra a mí? Que eso viene ahorita en la parte de crítica. Que yo puedo, sin llegar a ser el nivel de foso más alto, porque son 200, solo tengo 113, que es relativamente bajo en comparación a personajes que usan builds muy fuertes, que llegan a 150 y tanto, o que, por ejemplo, el mismo bárbaro tiene una build muy fuerte que a mí no me gusta jugar tanto, que es la de porrazo. Por eso nunca me he puesto a subir el nivel de foso con esa build. Pero, ¿cuál es la falta de motivación de no hacerlo? Que esto va en el apartado de críticas. Que yo puedo obtener las mismas recompensas simplemente haciendo fosos nivel 100 o fosos nivel 113 a alguien que hace foso de nivel 200. Esa es una de las críticas más grandes del juego que ahorita te comentaré. El sistema de recompensas del juego es muy malo. Sí, es muy malo. No tienes algo que te motive realmente a tratar de alcanzar el nivel 200 del foso. ¿Vale? O... Al menos tratar de seguir optimizando tu personaje hasta el infinito. Hasta que tengas cada vez algo más fuerte. Porque no es necesario. Yo ya puedo obtener a las recompensas. Desde el nivel de foso. Creo que es el. Aquí el 61. Ya puedo obtener las mismas recompensas que el nivel de foso 200. Y curiosamente, así yo haga el nivel de foso 200. No me dan las recompensas. Que llegaría a obtener si hago el contenido de la temporada? Si yo hago esta mazmorra, que es una brújula, sí, que se llama así, bueno, una horda infernal, que se abre con este portal, que es una brújula, puedo obtener más recompensas que el nivel 200 de foso. Por eso hay algo que es ilógico dentro del juego, y es el Endgame. Esto era la crítica inicial que te hacía. Entonces es un juego falto de endgame que si bien es súper entretenido, tiene cosas súper bonitas, el endgame es triste, es súper triste, ¿vale? Porque no te motivan de ninguna manera a seguir jugando. No te dan un marquito, no te dan unas alitas, no te, no te dan nada, ¿vale? Aparte si te mataste como un loco para poder llegar al foso de nivel 200, al final de la temporada simplemente este se este va al mundo eterno y te toca crearte un nuevo personaje en la nueva temporada. Por eso el sistema de recompensas del juego es absurdamente malo. Incluso tenemos un nuevo sistema también, o más bien sistema no, sino un nuevo modo de juego, que es el famosísimo eh, aquí en colecciones, el Gauntlet, ¿vale? Que es el modo competitivo. Yo competí la primera semana, me di cuenta de que no había ninguna motivación para poderlo jugar y lo abandoné, porque es demasiado esfuerzo, demasiada eh, interacción con este modo de juego. Que no te da nada al fin y al cabo. Simplemente te da el poder estar. Si quedas entre los 10 primeros del mundo. De, de tu clase en esa temporada. Te dan la posibilidad de estar acá. En el salón ancestral. Como te das cuenta. Aquí pues salen las diferentes semanas. ¿Vale? Las temporadas. Etcétera. Pero obviamente a nadie le importa esto. Seamos sinceros. A nadie le importa esto. Porque no te dan ninguna recompensa. Ahora. Vale. Esto es lo que te vas a enfrentar ya como tal en la etapa final de juego, optimizar tu personaje y demás. Obviamente, obviamente para poder llegar a esto hay muchísimas cosas que puedes llegar a hacer, ¿vale? Y muchos cientos de horas que puedes llegar a hacer. Por ejemplo, este personaje de mejor, te voy a dar un ejemplo, mira, en esta temporada yo solamente he jugado con dos personajes. Mi primer personaje que de hecho de la temporada vamos para dos semanas pasadas ya. Eh, este fue mi primer personaje. Y le he votado a este personaje sin decir que la he jugado tanto. Porque como ya sé jugar tan bien. Puedo optimizar muy bien el tiempo de juego. Es demasiado fácil para mí poder llegar a esto. Pero a ti te va a poder posiblemente costar más tiempo. Mira, acá he jugado 96 horas. Con este personaje. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sumas este personaje y mi otro personaje de temporada, vamos a tener 96 horas más. Eh, ojo, yo ya terminé mi primer personaje, no puede llegar a más. ¿Sí? Es lo más que puedes tener con ese personaje. 96 horas más 24 son 4 para 120 horas. En 120 horas ya he podido llevar dos personajes al nivel 100, optimizados al 100% con la will que estoy haciendo. Esta es una will de torbellinos y esta es una will de sangrados, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, si tú coges esas 100 horas más o menos, bueno, yo como te digo, como ya tengo práctica, optimizo muy bien el tiempo, pero tú ponle que no te lleves 100 horas, sino que te lleven. 150 horas, un poco más, eh, un 1.5 en relación a lo que yo me demoro. Si eres una persona con, obviamente, un veterano, te vas a demorar lo mismo que yo, o incluso un poco menos, porque yo mucho tiempo me la paso jugando con la gente en los streams y demás. Pero en 120 horas, si tú, si tú haces esta cuenta, vale eh, rápida, que te demores más o menos unos 150 horas a tu ritmo, bueno, pongámoslo 120 horas, vale. Unas 120 horas, ¿vale? Dividido con que tú lo juegues unas 3 horas al día, pues tienes unos 40 días. Si, lo, si juegas 120 horas dividido unas 2 al día, tienes unos 2 meses. Entonces, esto es el tiempo que una persona tryhard, hard un jugador con experiencia como yo, ¿vale? Puede hacerlo porque le dedica mucho tiempo, en dos semanas, algo que a ti te tomará, si eres un poco más casual, de jugar dos horitas al día, casi dos meses. Poder llegar a tener esto, lo que yo tengo en este momento. Entonces. Está mal el juego de que no tienen game es relativo lo que te digo para mí no tienen game porque por el tipo de jugador que soy no tiene si ¿sí? si tú eres como yo que te va a consumir esto en dos semanas pues obviamente te vas a quedar sin juego muy rápido pero si eres un jugador más casual obviamente no vas a sentir eso el juego por eso vale la pena sacrificarlo y decir qué mierda de juego no no parcero es un gran juego, solamente te estoy dando un panorama real de lo que la falencia que tiene el juego en este momento, pero también de las maneras diferentes en las que tienes de disfrutarlo. Yo por eso tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 personajes, todos nivel 100, bueno, este no porque este es hardcore, que eso es otro tema que te voy a decir, pero he borrado otros 20 o 30 personajes de nivel 100. Entonces, cada personaje pone tú que tiene unas, unas 90 horas. ¿Sí? 90 horas. Y yo le, yo le he votado, pone tú. Por mal que me he creado 25 personajes por 90 horas, son 2200 horas, más el endgame que he hecho por fuera, ya cuando los personajes están maximizados, tú male otras 4000 horas, por ahí unas 7000, 8000 horas ya tendré jugadas en el juego. Ahora, ahora. Listo estábamos hablando del el objetivo y etapas de progresión en el juego no te estoy diciendo acá cómo llegar sí cómo llegar pero te estoy diciendo cuál es el objetivo final en el juego en donde tú tienes que tratar de llegar a avanzar la mayor cantidad de foso posible pero que no hay una recompensa así que puedes llegar a hacer el sistema de temporada o la mecánica de temporada del juego en este caso las hordas infernales hacerlas en este caso ya este personaje puede hacer nivel 8 que es el nivel máximo de hordas infernales es un tipo de mazmorra no te me vayas a complicar o a enredar simplemente entiende de que es un contenido endgame que ya me lo puedo consumir fácilmente, ¿listo? Ahora, recuerda, si quieres saber algo muy concreto de esto, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Valoro mucho que te hayas quedado hasta acá porque llevamos 40 minutos de video y todavía vamos por la mitad. Dije que iba a ser largo, pero la verdad lo quiero hacer por todas las personas que me lo han pedido, así lo vean 5 o 3 personas, no me importa, ¿vale? Los jefes del juego y mecánica de farmeo. Vale, vamos a hablar un poquito ahora sí de la mecánica de farming del juego. En el juego, tú cuando llegas al Endgame, que estábamos hablando de las etapas, justamente, vas a encontrarte de que empiezas a necesitar a conseguir objetos únicos. Los objetos únicos son estos que son como marroncitos, bueno, no marrones, sino cafés, ¿vale? Cafés. ¿Por qué son objetos únicos? Porque tienen habilidades especiales. A diferencia de los objetos naranjas, que son estos los legendarios, en donde tú puedes modificar su poder especial los objetos únicos no puedes modificarlos si ¿sí? ya vienen así por defecto lo que varía obviamente en la medida en la que te sea posible es que si eres de muy buena suerte te cae con muy buenas estadísticas es decir por ejemplo este pantalón eh, te da reducción de daño mientras seas impar imparable que imparable es un estado en el juego en donde no te pueden estunear o congelar o lo que sea entonces lo que vas a, a, a notar es que si tienes mala suerte, te cae un objeto con estadísticas muy bajas de eso que te estoy diciendo, o estadísticas muy altas o perfectas, ¿vale? Entonces, eh, ¿tú dónde farmeas estos objetos únicos? Hay una cosa que son los jefes, ¿vale? Estos son míticos, también se farmean en jefes, ¿vale? Por eso quise hablar especialmente de los jefes. En Diablo 4 existen diferentes jefes, que son estos que voy a mostrarte aquí. Si te vas a d4 Bills, yo siempre hablo desde d4 builds. No, ojalá me pagaran, pero la verdad es que no soy vinculado de ninguna manera a la página. Tú vas a darte cuenta que acá en d4 builds cuando entras hay un apartado que se llama database. Listo y pones acá unique loot tables. Entonces tenemos un bosque es Grigor de Valganic Saint, Grigory el Galvánico. Listo o el Gregorio. Este señor da todos estos objetos únicos cuando tú lo matas. Es decir, puede llegar a caerte uno de estos objetos, ¿vale? Está en inglés la página, pero es una fácil manera de ver el boss qué objeto te podría llegar a dar. Para darte un ejemplo, mira esta hacha que yo tengo, Juramento de los Ancestros. ¿Dónde fui a conseguirla? Fui a matar a Grigoir, ¿por qué? Porque esa hacha está acá, mírala. Ancients Out. Que es Juramento de los Ancestros. Yo maté a este señor y de pura suerte me tiro esta hacha. Entonces en el Endgame ya cuando tú estás formándote un personaje chetadísimo donde necesitas objetos que tienen poderes especiales, únicos y demás, tú vas a hacer voces para poderlos conseguir, ¿vale? ¿Qué otro voz hay? El Eco de Barchan, tienes al Lord Sir, tienes a the Beast in the Eyes, tienes al Eco de Duriel, etcétera, etcétera. ¿Dónde ves esos monstruos por ahí en el mapa? Fíjate que, por ejemplo, esta mazmorra tiene aquí como el símbolo de un cráneo de un, de un, de un boss con unos cachitos. ¿Vale? Cuando tú veas mazmorras con ese símbolo es porque ahí hay un boss. ¿Vale? Aquí sale Grigor. ¿Vale? Eh, por ejemplo, aquí, mira, sale Barshan. ¿Vale? Aquí sale la bestia del hielo. Aquí sale eh, en el camino oscuro que no sale con esa. Eh, simbolito, sino con este portón sale Lord Sir, que es un vampiro que fue introducido justamente en una temporada. Entonces, también hay contenido de las temporadas que van enriqueciendo poco a poco el juego. También, por ejemplo, mira Duriel y acá Andariel. Entonces, no es mi objetivo que aprendas a matar dos voces que te dan, no es para que sepas que cuando vas llegando a cierto momento dentro del juego que vas, va haciendo el endgame, es necesario que vayas a matar esos voces. Para poder obtener esos objetos. Cada voz tiene una manera especial de invocarse. ¿Vale? En mi canal tienes un video. O si no lo encuentras, dímelo y hago uno también renovadito. Para poder saber cómo invocar a todos los pinches voces. ¿Vale? Ahora. ¿Qué es importante saber de acá? De que hay unos justamente jefes que te dan unos objetos muy poderosos dentro del juego. Que ya me imagino que habrás escuchado de ellos. Que son los objetos míticos. Estos que son de color morado que se introdujo este nuevo color para este tipo de objetos en esta temporada en la temporada 4 vale el semblante de andariel el anillo de noche sin estrellas el cresta de arlequín entre otros que no tengo en este momento esos objetos te los puede llegar a dar cualquier voz nivel 200 o voz atormentado vale para invocar los voces atormentados tienes que tener una piedra estigia y el material de cada uno de esos bosses. No te voy a decir ahorita cuál es porque si no se hace interminable el video. Pero eh, eso es más o menos como se invoca un boss nivel 200 en cada uno de esos lugares que te expliqué ahorita. ¿Te los puedes llegar a tirar? Sí, es difícil. Es muy difícil, ¿vale? Hay un 7.5% de posibilidad por boss de que te llegue a caer uno. Y el 7.5 es bajo. Puedes que tengas la suerte de que vayas y te cae uno de una vez, pero puede que no. ¿Listo? Ahora, mmm, tenemos acá, ahora chuliadito, la mecánica de los jefes. ¿Listo? Mecánica de farmeo. ¿Qué pasa? Vas a llegar a un punto en el que tú también necesitas, además de farmear los voces, puedes empezar a hacer muchos mazmorras de pesadilla para subir eh, tus glifos, que no hablaré de eso en este momento, pero... Vas a tener que llevar al nivel máximo esto que se llaman los glifos, ¿vale? Pueden subir hasta nivel 21. Y también para conseguir buenos objetos legendarios, ¿dónde se consiguen? En la Marea Infernal. La Marea Infernal es el mejor lugar para tú conseguir objetos legendarios, ¿vale? Perfecto. Ahora, vamos a hablar de una cosa simple por importante que hace parte de todos los juegos ARPG, como lo es Diablo, ¿listo? Y son las Builds. O bueno, también los MMOs tienen incluso esa particularidad. ¿Qué pasa con las Builds? Las builds son diferentes configuraciones o construcciones que tú puedes tener en tu personaje para llegar a un objetivo específico. ¿Cómo vas a hacer el daño con tu personaje? Para eso es una build, ¿vale? Hay diferentes builds de diferentes tipos. Está la build, por ejemplo, para subir de nivel, que para eso vas a encontrar todas las builds, te las voy a dejar en la descripción del video que yo he hecho, que yo uso para subir mis personajes de nivel. Son builds para subir de nivel y tienen unas características especiales para poder subir de nivel fácil. No te voy a pedir objetos como este, por ejemplo, o objetos como este, que es único. No, porque si estás subiendo de nivel necesitas que sea una manera fácil de hacer para poder subir de nivel de manera rápida, sencilla, y que tan solo con un par de aspectos legendarios, que es súper sencillo de obtener en la Marea Infernal desde el nivel de Mundo 1, pues vengas aquí al ocultista y pongas de pronto el aspecto que necesitas. Listo, que después explicaré qué es esto del códice en otros videos y demás. Si te gusta este video. De acuerdo a la recepción que tenga este video. Voy a hacer otros así de esta índole, muy elaborados. En donde te dejo totalmente claro cada mecánica de fuego. ¿Listo? Pero me, me lo tienes que dejar en los comentarios. Si no tiene engagement este video, pues realmente sería, será bonito hacerlo, pero. Pero no vendrán próximas seguramente. Entonces, bueno, el tema. ¿Qué pasa? Hay builds de subida de nivel, que son las que te dejo en la descripción del video. Y builds que son in-game, ¿vale? Esta es una build in-game. ¿Qué compone una build? Los objetos que estás utilizando. Las características de los objetos. Por ejemplo, cada objeto tiene algo que se llama afijo. La fuerza, la vida, la probabilidad de crítico en los objetos legendarios. Todo es aleatorio, te cae aleatoriamente en el mundo, en las mareas infernales. En... Entonces, si yo te digo en una build endgame que ya estás nivel 100, ¿vale? Una build de final de juego, tienes que buscar esos objetos que te digo. Por ejemplo, en las botas, furia por segundo, armadura, grito de guerra. Listo. Y también en los templados, cuando vienes al herrero, listo, y añades lo que son los templados, pues tienes que buscar poder poner los templados que te digo. ¿Listo? Así que tienes ya la conciencia de que hay dos diferentes tipos de builds: las de leveleo y las de endgame. A manera macro, porque también hay otras mid-game que no te voy a enredar con eso. Pero a manera macro, coges una build, subes de nivel y cuando estás ya llegando a nivel 100, puede ser a partir del nivel 90, empiezas a ver una build endgame para poder empezar a tener algo como lo que tengo yo. ¿Listo? ¿Qué otras cosas se muestran en la build? Por ejemplo, el árbol de habilidades, el paragon. Listo, yo todas mis builds las hago en esta paginita, ¿vale? Si te das cuenta, voy acá a mis builds de hecho y si hay alguna que te guste, como por ejemplo la de remolino que yo utilizo actualmente que es muy muy fuerte, pues acá tienes justamente la build completamente. ¿Listo? En mi caso, yo creé una que es de no únicos, sin objetos únicos para que empieces a transicionar. Es esto es una build de mid game, no es de leveling, es de mid game. Para que empieces a transicionar a esta. Que es ya la full objetos únicos, míticos y demás. Entonces te trae todas las características que tienen que traer los, los objetos. Y cómo se deben mejorar en el herrero. Cómo se deben llegar a maximizar. Listo. También ta tienes el árbol de habilidades. También tienes el sistema Paragon con los diferentes glifos. Etc. ¿Cuál es una build endgame? Eh, Midgain, eh, perdón, de leveling Y quiero que te des cuenta de la diferencia Si yo voy a mis builds, mira tengo Pipelo S5, bárbaro De 1 a 50 ¿Sí? Tengo aquí Una build justamente De eh, leveling ¿Listo? Entonces esto ¿Vale? Que yo te digo Lleva más o menos esto de 1 a 50 Del nivel, pues te pido Varios aspectos, ¿sí? pero no es importante Si los tienes todos, y los objetos, mira Solamente te puro, te pido todo lo que tenga furia por segundo, eh, furia por segundo, furia cuando matas. Entonces son cosas realmente sencillas de conseguir. Después tienes que migrar a esta y después el último paso sería esta. ¿Vale? En cuanto a las builds, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y ahondaré en eso en otros videitos. ¿Vale? Perfecto. Ahora que ya sabes que existen las builds que creadores de contenido y personas se esmeran en farmear dónde más las puedes también conseguir, pero bueno, la primera y fuente más importante es que te vayas a mi canal de YouTube, obviamente. Y si tú quieres, por ejemplo, te metes acá al apartado de videos y por ejemplo pones bárbaro, qué sé yo. Sí. Puede ser aquí bárbaro, mira te salen mmm, las que he hecho de bárbaro. En este caso tengo una build de 1 a 100 acá, tú vas mirando, pregunto también en la comunidad de mis videos si todavía funciona, si bla bla bla. Listo, entonces también puedes ver mis últimos videos, por ejemplo coge acá y empiezas a... Mira, build bárbaro de, de 100, mm, nivel 100 en un día, cómo lograrlo de 1 a 100. Acá te empiezo a explicar cuál es la build que utiliza para subir de 1 a 100. Listo, Y ahí aparezco haciendo caras raras para llamar ahí medio la atención de la gente, pero bueno simplemente buscas ahí. Y si no encuentras en mi canal, puedes ir a D4 builds, aquí a Meta builds. ¿Listo? En leveling y en endgame game encuentras buenas builds. Esta es una página que es patrocinada y e impulsada por un streamer que se llama Pro2628, que es un capo, ¿vale? Este men es un crack, vive jugando 24/7 y obviamente es un referente para todos los que jugamos diablito. Eh, también y es eh, bueno tenerlo en cuenta entonces es una página fidedigna ahora también tienes otra página que es la de matsroll.gg y también puedes ver builds acá will build guides listo obviamente en el apartado diablo 4 y aparece por ejemplo leveling entonces para leveling puedes tener cualquiera de estos de pícaro de nigromante de hechicero la de por ejemplo de hechicero de fuego te dice acá qué objetos tienes que tener cuáles son los afijos que tienes que tener, etcétera, etcétera, ¿vale? Hacer y seguir una build es realmente algo eh, de sentido común y sencillo, simplemente copy-paste prácticamente. Y obviamente, mírate los videos completos, si eres nuevo y no tienes tanta experiencia, métete a mi canal y mírate los videos completos, por ejemplo, si yo me voy acá y busco una build de, qué sé yo, de druida, mira, druida de 1 a 100. Un video de 27 minutos explicándote cómo funciona. ¿Vale? Ahora, si vamos a tips y consejos para todos los jugadores. ¿Vale? Esto, eh, voy a tratar de evacuar muy rápido este tema, pero son cosas esenciales que las tienes que seguir. Uno, primero, culmina tu historia. Llega a nivel 100 siguiendo una build ya sea tuya, pero... o, o de otro creador de contenido, lo que sea pero Que sea de leveling para que puedas subir rápido, no esperes hacerte una build endgame desde nivel 30, desde nivel 1, desde nivel 50. Te vas a sentir frustrado, no vas a poder conseguir los objetos, te van a matar. No te va a servir para nada una build endgame. Primer consejo: si estás leveando, si estás subiendo tu campaña, si estás haciendo tu contenido inicial de juego, build the leveling. Si estás en nivel 100 o 90 más y ya estás entendiendo más el juego, build endgame. Listo, perfecto. Otro tip y consejo importante, nunca te pasen las dificultades de mundo a otras personas. Trata de que seas tú, porque si tú eres capaz de pasar una dificultad de mundo, cuando llegue como tal y tu personaje a la nueva dificultad no le va a costar trabajo y tú vas a sentirte bien de poder acceder a ese contenido tú solito. Si no, vas a pasar la dificultad de mundo y vas a sentirte una porquería porque no puedes aguantar los monstruos de esa dificultad vas a frustrarte, vas a pedir ayuda, etc. Así que la motivación es, métete a nuestra comunidad, métete a nuestro WhatsApp, a nuestro Discord, pregunta, hazte este amigo de nosotros, déjanos que te enseñemos, pero si es tu primer personaje, no pidas ayuda de que te ayuden a subir de nivel y que te ayuden a pasar las dificultades del mundo. ¿Vale? Ahora, sí que te recomiendo, intégrate a una comunidad, a nuestra comunidad. Cómo puedes integrarte a la comunidad? Te metes a un video de Diablo 4, como por ejemplo este de La Will, ¿listo? Y en ese video vas a encontrar aquí diferentes links, ¿no? Por ejemplo, únete a nuestra clan aquí, aquí entras al Discord y aquí entras al WhatsApp, ¿vale? Como te das cuenta acá a entrar a la taberna de ángeles caídos, que se llama nuestra comunidad y acá el Discord. Obviamente, vas a poder entrar sin ningún tipo de costo y demás. Y es gratuito. Hay un montón de parceritos y parceritas que te quieren ayudar. De verdad. Es increíble. Y si te preguntas si la comunidad es grande. Sí. Somos más de 2.000 en una comunidad. Y en la otra estamos un poco más de ya 800 personas. Así que realmente somos muchos. Así que no vas a encontrar excusas para no aprender. Tienes mi canal. También tienes mi contacto directo a partir de Patreon. Si quieres apoyarme. Eh, a, además con el contenido que hago. Puedes venir y suscribirte a alguno de los planes Que también es súper, súper económico Dos dolaritos, bueno, cinco dolaritos, once Dependiendo de tus posibilidades Y me ayudarías un montonazo, ¿vale, parceros? Ahora, pasando al siguiente punto Además de los tips, ¿listo? Crítica constructiva y por qué sigo jugando el juego ¿Tú te diste cuenta que en la medida en la que voy jugando el juego eh, Lo voy criticando y también voy diciendo Ey, esto no está bien pero la verdad es que no tengo duda alguna de que Diablo 4 va a ser un juego que se mantenga al menos por la década, por una década, llevamos un añito pasado hasta ahora, y va a seguir dando de qué hablar. Y además la llegada a plataformas de a través del Game Pass, de manera gratuita, abro comillas, va a hacer de que siempre tenga un flujo de jugadores. ¿Vale? La crítica es, Diablo, por favor, nos das interacción, comunidad. Clan debería darnos eso. Tenemos la posibilidad de juntarnos en clanes. Pero la verdad es que es malísimo. Es malísimo. No es como un MMO. No es como el Diablo Inmortal. No es como el los Sark, No es como el WoW. Bueno. Tenemos que tener utilidades justamente para nuestro clan. Vale, no la hay. No tenemos un sistema de recompensas. Es decir, si yo demoro acá jugando 50.000 horas, construyo mi personaje y ya. Pero no me dan nada. Nada, simplemente poder obtener hasta cierto punto los objetos más difíciles del juego que son estos y ya a partir de eso no hay nada más que hacer. Así que espero realmente que corrijan esto del endgame, pero repito, no te asustes por ello porque es la deficiencia más grande que tiene Diablo, pero si tú eres un jugador un poco nuevo, casual que está aprendiendo, nunca vas a llegar a eso, al menos por los próximos 4, 5 o 6 meses. Ahora, si tú eres un tryhard que viene de otros juegos y estás viendo este video porque te interesa meterte en el mundo de Diablo 4, vas a llegar a ese tope muy, muy, muy rápido y muy pronto. Parcerito, espero que te haya gustado este video. Es una hora cerrada prácticamente que tenemos de video. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y espero que dejes un likeazo, deja tu comentario, deja tu suscribir. Estoy haciendo directos constantemente también en Twitch. Ve y apóyame por ahí si te gustó este video y encuentras de valor algo de lo que te he contado. No siendo más, parcelito, cuídate. Chaito, gracias.